amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre Portugal y su cultura. Y para eso está con nosotros Antonio Márquez. Él es cónsul de Portugal en Guayaquil. Antonio, bienvenido y gracias por compartir la cultura de Portugal con Ecuador entero. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, principalmente por el respeto y la consideración que tengo a la Universidad Católica. Y pues estoy pues prestos a decir lo que es Portugal, lo que fue, lo que es y lo será. Hay muchísimo que decir de Portugal. Cuéntanos un poquito de historia de Portugal para tener una idea de lo potente a nivel mundial que fue en un punto de la historia. Así es. Realmente Portugal, pues muchos conocen, algunos todavía no. Significó en un tiempo un gran poder, principalmente en lo que fue el colonialismo, en la época del colonialismo. Portugal llegó a tener pues, la ruta más extensa marítima en el mundo, ¿no? Por los 5 continentes tenía presencia en África, tenía presencia en Asia, y lógicamente Europa. Entonces, los descubrimientos portugueses que marcaron prácticamente un hito en la historia de la humanidad. ¿No? Nosotros aportamos mucho con nuestras investigaciones y todo lo que significó el riesgo de descubrir nuevos mundos. ¿Sí? Ahora, dices, hemos estado como Portugal en los 5 continentes y hay quien dice que incluso Portugal llegó a América antes que Colón. Sí, hay teorías, unos bien demostradas, otras pues en proceso de demostración porque quieren demostrar que los portugueses llegaron a América antes que Colón. Lógicamente eso no se ha comprobado, pero la historia reza pues que en esa época había un acuerdo, un tratado que entre Portugal y España estaban tratando de firmar con la unidad del Papa y que querían repartir el mundo. Es decir, lo que Portugal descubría de un límite para acá era portugués y lo que se descubría de un límite para allá era español. Portugal insistía en que la línea tenía que ser en una determinada posición porque ya sabía que ahí había tierra, porque ya habían llegado, principalmente a Brasil. Entonces, por eso es que dicen que Portugal antes llegó, porque quiso trazar la línea, como usted conoce, pues Brasil está en una posición mucho más cerca de Europa que los demás países. Claro. Ahora, si vemos un mapa de Europa, hay una partecita que sobresale, que es la península ibérica, y básicamente eso es únicamente España y Portugal, ¿cierto? Así es. O sea que Portugal tiene como límite en tierra, solo España, y lo demás es que... El océano Atlántico, así es. Yeah. Cuando vemos América, básicamente dividida en una parte que hablan español y otra parte que hablan portugués. Entonces, todo lo que es Brasil fue inicialmente colonia portuguesa. Así es. Descubrimos Brasil después de que teóricamente Colón descubrió América, colonizamos Brasil, ¿sí? Y dimos Brasil se independizó por el asunto de la Revolución Francesa, que los reyes de Portugal se fueron a Brasil queriendo establecer ahí su país. Brasil fue independiente sin ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de guerra, ni nada, simplemente fue porque los reyes llegaron a Brasil para establecerse, mientras Napoleón invadía Portugal y la península ibérica. Sí. Mencionas los reyes de Portugal, en casos como por ejemplo España, Inglaterra, Dinamarca, todavía vemos una representación monárquica. ¿Cómo es el, digamos, en Portugal hay democracia, hay monarquía, hay una mezcla o ya no hay monarquía sí, para no, nada? ¿Cómo no es? Hay monarquía. Uh-huh. Es una república democrática 100%. ¿Sí? Nuestro gobierno es democrático. Uh-huh. Sí. Y ahora se usa el euro, pero antes, ¿qué se usaba? El escudo.
El escudo era la moneda oficial de Portugal. ¿Sí? Cuando ya se implantó el euro, Portugal se adhirió a la Comunidad Europea y entonces adoptó el euro como moneda propia. Uh-huh. Sí. Y en cuanto a idiomas, acá por ejemplo en Ecuador tenemos una variedad increíble de idiomas, aunque principalmente reconocemos el español y el quichua. ¿En Portugal hay algo así también? Sí, lógicamente hay varios dialectos, porque uh-huh. Portugal es una mezcla de tanta invasión que hubo en Europa. Uh-huh. Europa fue invadido por los celtas, por los... lógicamente hubo la invasión romana también. Los sí, romanos tengo por acá, por ejemplo, que dice los tartesos, celtas, fenicios, cartagineses, griegos, todos, romanos, germanos, suevos, visigodos, musulmanes, judíos y otros pueblos. O sea que y una ni hablar de los todo. Árabes. Los Ajá. árabes estuvieron 500 años posesionados de la península ibérica. Uh-huh. España y Portugal eran árabes. Fue árabe durante 500 años. Y tanto España como Portugal fue conquistada a los árabes. Los castillos que existen en España y en Portugal, que ustedes conocen seguramente por fotos o han visitado personalmente, fueron todos construidos por los árabes. Por los moros. Entonces, en cuanto a idiomas, tienes el portugués, que es el oficial. El portugués principalmente, y hay algunos dialectos, por ejemplo, el mirandés, que uh-huh. es un idioma que se habla en el norte de Portugal, que muchos quieren oficializarlo como un idioma. ¿Cómo se dice? Mirandés. Mirandés. Mirandés, sí. Ajá. Pero realmente no tiene mucha significación. Básicamente es el portugués como idioma mundial, que digamos, de Portugal, que está extendido por el mundo. Uh-huh. Portugués es el quinto, bueno, a veces quinta vez sexto idioma más hablado en el mundo, porque lo tenemos en Brasil, lo tenemos en África, lo tenemos en muchas colonias. Ex-colonias portuguesas, Ajá. que se habla portugués. Claro. Hablando de ex-colonias, incluso había una colonia que ahora pertenece, creo que, a China. Sí, Macao. Macao. Claro, Macao fue entregada a la República China uh-huh. en forma pacífica. Uh-huh. Después, creo que fue la última colonia que entregamos a su pueblo nativo, prácticamente, podríamos decir. Fue Macao. Y estamos hablando que en general las colonias estuvieron siendo parte de Portugal hasta ya la tercera parte del siglo pasado. Así es. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, estamos con Antonio Márquez conversando y aprendiendo sobre la cultura de Portugal. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hoy conversando con el cónsul de Portugal en Guayaquil, conversando justamente sobre Portugal y su cultura. Antonio, cuando hablamos de cultura, hablamos de gastronomía, de música, de tantísimas cosas. Y acá tienes una joya, pero es una preciosura. Esto es una guitarra que parece cítara, que es tal vez una mezcla de mandolina. Es una mezcla bastante interesante. ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llama guitarra portuguesa. Una guitarra portuguesa. Ese instrumento Ajá. es emblemático de Portugal. Nosotros tenemos mucho orgullo en nuestro principal género musical, que es el fado. El fado. Podríamos compararlo un poco. Yo siempre digo que hay una muy buena relación con el pasillo ecuatoriano, Ajá. ¿no? En Portugal es el fado. El fado, no sé si muchos no conocen, pero está designado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, uh-huh. ¿sí? Así como hay otros géneros, pero el fado está considerado como patrimonio cultural. En Portugal, el que visita Portugal no puede salir de Portugal si no visita una casa de fados. Uh-huh. La casa de fados, hay muchas en Portugal, ¿no? Y visitar la casa de fados puede
degustar pues la gastronomía, que es muy buena en Portugal, aparte de escuchar muchos fadistas que existen y que dan realmente realce a la cultura portuguesa. Qué interesante, o sea que es más o menos tal vez como ir a una peña, pero solamente se escuchan fados. Así es. Básicamente, y fadistas son los que, ahora, ¿es música instrumental o con letra? Es instrumental, cantada. Ajá. Sí, normalmente existe un guitarrista con este tipo de guitarra, otro con la guitarra que conocemos acá, que es la guitarra española, y un fadista. Uh-huh. Normalmente son tres artistas que interpretan el fado, ¿no? Qué interesante. En Ecuador tenemos un área continental y tenemos un área insular, con las Galápagos. ¿Hay algo parecido así en así Portugal es, también? claro. Las únicas colonias que quedó con Portugal, quedaron Portugal, es una que está muy cerca de Portugal, así como Galápagos, que está cerca de Ecuador, que es Madeira y Azores. Madeira, ¿no? y Azores. Que son dos archipiélagos muy turísticos, prácticamente viven del turismo. Y la cantidad de turistas que reciben Madeira y Azores es impresionante, ¿no? Para no decirles mucho, Portugal tiene 10 millones de habitantes. Y nos visitan 30 millones de turistas, wow, que está proyectado para este año. El año pasado fueron 25 millones de turistas, claro, que visitaron Portugal, entre Portugal y Madeira. Claro, ¿no? Y entonces es un turismo cultural, también hay un turismo de estudios, porque hay universidades importantísimas. Creo que es Coimbra, así me parece. Así es, Coimbra. La Universidad de Coimbra, pues, es una de las más antiguas, de Portugal. De Portugal. Que recibe muchos estudiantes. En este momento nosotros tenemos en Portugal cerca de 200 estudiantes ecuatorianos. Ah, mira. Así es. Uh-huh. En las distintas universidades que tenemos, el ecuatoriano está escogiendo Portugal para hacer sus licenciaturas, maestrías, por diferentes motivos. Entre ellos, lógicamente, el aprender un idioma nuevo, ir a otro continente. También por el costo de vida que hay en Portugal, que es el más barato de Europa, podríamos decir así. La seguridad Eso del país. Eso te iba a decir, la seguridad, la porque seguridad es importante está, cuando enviamos a un estudiante a algún lado, así queremos es, como padres o como otras escuelas, estar tranquilos. Sí, Portugal está en este momento en el cuarto lugar de seguridad en el mundo. Uh-huh. Cuarto lugar. Qué belleza. Y eso realmente es un esfuerzo que Portugal ha hecho por mantener eso, porque gracias a eso el turismo va a Portugal, si el turista quiere ir a Portugal. Claro, porque encuentra imagínate. Ese gran nivel de seguridad, encuentra un sinnúmero de obras de infraestructura, gastronomía excelente, y el resultado está a la vista. Son 25 millones, es casi tres veces lo que... Claro, por cada habitante de Portugal hay tres turistas, así imagínate. Es que, y eso que en el invierno, pues, lógicamente, que es caracterizado por frío y lluvia, que tampoco es muy, muy frío, pero es frío. Y hay las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones bien marcadas. Ajá. Otro turismo que es importante es el turismo religioso. Uh-huh. En México, pues, tenemos la Virgen de Guadalupe. En Francia también tenemos la Virgen de Lourdes. Y en Portugal hay una aparición importantísima para la Virgen de Fátima. Que es la Virgen de La Virgen Fátima. De Fátima, así es. Es realmente el hecho más emblemático de Portugal, aparte del Fado, la Virgen de Fátima y tantas otras cosas, pero Fátima marca una presencia en el mundo religioso increíble, ¿no? Uh-huh. Muchos de los 25 millones de turistas que van, hay un alto porcentaje que va por Fátima y va a Fátima, uh-huh, sí, y visita Fátima. Ahora, ¿a dónde queda Fátima? Si nosotros viajamos a Lisboa, de ahí hasta la Gruta de Fátima. Es al norte de Lisboa, más o menos a una hora de viaje, nada más, sí, sí, a una hora. Lindos carreteros, pueden viajar muy tranquilos y visitar toda la zona de Fátima, que es muy bonita. Estamos en Ecuador. Tú has estado, ¿qué, como unos 25 años tal vez en el consulado? Sí, en el consulado tengo 25 años. En el consulado. Pero si queremos ir a Portugal como ecuatorianos, ¿dónde se saca la visa o cómo se hace? Bueno, por ahora, y espero que no sea por mucho tiempo. Ajá. El ecuatoriano necesita de visa para ir a Portugal. Y sería lindo no necesitarlo. Sería lindo, ¿ya? Y estamos tratando de que así no sea. Ecuador está haciendo gestiones diplomáticas con Portugal, digamos que en Europa. Ajá.
para que el ecuatoriano pueda viajar a Europa libre de visa. Ojalá se pueda dar este año ese hecho. Pero, o sea, para visa de estudio y para visa de residencia lo pueden tramitar en el consulado que yo represento. En Guayaquil. Sí, en Guayaquil. Uh-huh. Para visa Schengen, que es la visa de turismo uh-huh. para toda Europa, de la comunidad Schengen, comunidad europea, tiene que tramitarla en este caso en una embajada. Y la embajada con la cual nosotros tenemos un convenio es con la Embajada de España. No hay embajada de Portugal en Ecuador, pero sí en Bogotá. Hay en Bogotá, que es la más cercana. Ajá. Sí, que más cercana. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Y mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis@ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya volvemos, estamos aprendiendo sobre Portugal. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre Portugal y su cultura. Está acá con nosotros Antonio Márquez. Antonio, parece mentira que el tiempo se nos va rapidito. Ya nos queda solamente este último segmento y hay tantísimo, tantísimo que hablar de Portugal. De hecho, más que bienvenido nuevamente para hablar un poquito más sobre ciertas áreas. Muchas gracias. Pensamos en Italia y pensamos en vino. Pensamos en Francia y pensamos en champán. Pensamos en Portugal y qué bebida alcohólica, ¿no? Se nos viene a la mente. Bueno, Portugal en este momento es un, se podría decir, está en una expansión de exportación de vino increíble. Ajá. ¿No? De hecho, en el Ecuador, por primera vez, bueno, no primera vez, pero se está intensificando mucho el consumo de vino portugués. Uh-huh. Ya existen muy buenas variedades de vino ofertadas aquí en Ecuador. Principalmente el vino Oporto, que es nuestro Oporto. Uh-huh. Entonces, nuestro. El Oporto es un tipo de vino, es un de tipo uva. De vino. Sí, es de uva, de una uva que se cultiva solamente en el norte de Portugal. Es uh-huh. el único, una región de Oporto donde se cultiva ese tipo de vino que produce ese tipo de vino. Uh-huh. Realmente se ha intentado producir vino Oporto en otra región, en otro lado de Portugal, en otro lado del mundo. Y no es posible, solamente es ahí. ¿Y el nombre está protegido ya como, o se piensa protegerlo como el área, por ejemplo, de champán, que no, tú no puedes decir champagne, ¿no? Sí. Porque eso es solamente así para los champañas producidos en el área de champagne. Uh-huh. Así es, está protegido por lo que no hay producción de ese tipo de uva en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Además, el nombre mismo de, se conoce como Oporto, en el resto del mundo, uh-huh. pero en Portugal es vino do Porto. Vino es do Porto. Porto. O sea, do Porto es del puerto. Puerto. Del puerto. O sea, la ciudad se llama Porto. Okay. Vino, la ciudad es Porto. Porto, no es Oporto. Ya. Oporto lo conoce en el, digamos, en el mundo, pero ya. La ciudad que tal vez es sería Porto. Una cosa de o el puerto. Tal o vez Porto. En el idioma, tratando de españolizarlo, uh-huh. quedó Oporto. Y en inglés es Porto. Es Porto. Wine. Es Porto, la ciudad se llama Porto. Y estando tan cerca del Atlántico, entonces, ¿qué comen? ¿Sardinas? Bueno, principalmente bacalao es ajá. realmente el principal producto de consumo popular, diríamos. El, el bacalao que viene a Portugal viene lógicamente del norte de Europa, de aguas frías, Escandinavia. Se consume muchísimo en Portugal el bacalao. ¿Y el bacalao sardina, fresco o...? No, con salado. 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 Ajá. Seco o sea, y salado. Como como lo que usamos acá para la fanesca. Así es. Yeah. Pero es un producto de bacalao, o sea, el mismo, propiamente el pescado, el bacalao. Uh-huh. De ahí la sardina, uh-huh.
que es lo que más hay en las aguas portuguesas, es la sardina. Y lógicamente eso más produce en el verano, en la época a partir de junio hasta septiembre, octubre. Los demás meses sí hay sardina, pero lógicamente son congeladas. Preparadas, congeladas, bien congeladas, eso sí, en un IQF muy bajo. Y igual son sabrosas. No le resta mucho sabor a la sardina recién cogida. Pero los meses de producción de sardina y de consumo es más o menos de junio a octubre. Ya. Ahora vamos a la parte del lenguaje. ¿Cómo decimos buenos días? Buen día. Buen día. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Sí. Gracias. Obrigado. Obrigado. Y es como en español que hay O y A. O sea, tú dices obrigado y yo digo sí. Obrigada. Así es. Obrigado es masculino, obrigado es femenino. Yeah. Es una palabra pues, que significa que la persona se siente obligada a contribuir por el favor que le están haciendo. Ah, mira, ese qué es todo el significado de la palabra obrigado. Yeah. Sí. Y cuando vemos escritura en portugués, hay una como una, tal vez como una C, con una comita abajo. Sí, la llamamos cedilla. Ajá, cedilla una. Hace con que la C sea pronunciada como S prácticamente, o como Z, ¿no? O sea, que cuando estamos mirando una palabra en portugués y vemos esa C con la cedilla, la pronuncia como S. S o como Z, entre S y Z, diríamos, ¿no? Qué interesante, sí. Qué interesante. En Brasil, pensamos en Brasil y pensamos en Pelé y en el fútbol. De hecho, ¿cómo se dice? ¿Sí, fuchibol? ¿Cómo? Fútbol. 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 Bueno, ah, fuchibol. Se escribe futebol, se pronuncia futebol en Brasil. Ajá. Y se pronuncia futebol en portugués. Ay, es el mismo idioma, pero en Brasil se pronuncia las palabras en una forma un poco distinta. No es que es distinta, pero el idioma es el mismo, se escribe igual, la gramática es exactamente igual. La pronunciación varía un poco. Entonces, futebol en Portugal. Futebol digamos que en brasileiro, que aunque no existe el idioma brasileiro. Sino que, digamos, la manera de hablar, portugués. Sí, y gente como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Ah. Bueno, es emblemático para nosotros Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo que fue también, lo que es Pelé para Brasil, lo que fue para Portugal también, algunos otros jugadores que marcaron presencia en el deporte portugués, como Eusebio, creo que algunos todavía nos recordamos de ese gran jugador Eusebio, y ahora pues Cristiano Ronaldo, que tenemos mucho orgullo en tenerlo, él es oriundo de Madeira, él es madeirense. Madeira, esa es una de las áreas del archipiélago. Archipiélago, sí, así es. Portugués de Madeira. Entonces hay tantísimo que conocer, porque tienes, por ejemplo, estas bellezas hechas en madera, que marcan también el conocimiento que venía ancestralmente de la utilización de maderas para hacer los barcos. Así es. Astilleros importantes. Astilleros muy importantes, sí. Bueno, Portugal de Madeira es un poder realmente, porque si no fuera así no hubieran construido tanto barco para poder descubrir tantos mundos, ¿no? Vamos, nuevas colonias en el mundo. Entonces, realmente en madera sí sabemos muy bien cómo tratarle, cómo construir. Y el ejemplo, pues, es precisamente ese instrumento que es el simbólico, pues, de lo que es fado, ¿no? Exactamente. Antonio, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por haber compartido información sobre tu hermosísimo país acá con Ecuador. Muchísimas gracias. Solo es lástima que no haya más tiempo porque hay tanto que hablar de Portugal. Bienvenido en cualquier lugar. Pero otro de todos momento. Modos, Portugal está gustoso de recibir turistas, principalmente ecuatorianos que quieren visitar. Le abrimos las puertas. Bellísimo. Muchísimas gracias, Antonio Márquez. Y también gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana desde sus casas o sus trabajos. Yo soy Karina Gálvez y este es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.